Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a DGES TV, TV Aprendiendo. Y hoy en TICS, en mi escuela, bueno, pues tenemos preparado un programa como todos los martes. Estamos trabajando junto con las escuelas secundarias técnicas, en especial con la técnica número 29, con el CITE y por supuesto con Cuiper School, en esto que hemos llamado TICS en mi escuela. Y el día de hoy, bueno, pues tenemos este tutorial con la profesora Tere de la técnica número 29, que nos va a hablar acerca de la nube en Google Chrome. El drive que ustedes utilizan, el drive que les puede ayudar a almacenar cualquier tipo de información. Pero esto lo vamos a ver aquí en TICS en mi escuela con la profesora Tere de la técnica número 29. Y para esto, bueno, pues quiero saludarla a la profesora Tere desde allá, desde el plantel de la Escuela Secundaria Técnica. Hola Tere, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Germán. Muy bien, aquí nuevamente tomando estos programas. Pues adelante, Tere, vamos a iniciar con este tutorial el día de hoy, que se nos hace muy, muy interesante sobre Google Drive. Adelante. Ok, la sesión pasada, como recordarán, habíamos visto cómo crear una cuenta de Gmail. Entonces, ya teniendo nuestra cuenta de Gmail, podremos acceder a todas las herramientas que nos proporciona. En esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que es Google Drive. Google Drive es una herramienta, lo que hemos conocido comúnmente como la nube virtual. ¿Qué es esto de la nube virtual? Es un espacio precisamente, valga la redundancia, virtual que nos ofrece esta aplicación. Y no simplemente Google ofrece esta nube virtual, al cual hay muchas cuentas de proveedores de correo que nos dan ahora esta opción de tenernos acceso en sus servidores una serie de archivos, ¿no? Nosotros podemos tener en esta nube, en este espacio que nos proporcionan, podemos tener documentos, imágenes, videos, y siempre y cuando no rebasemos un límite de espacio que ellos nos proporcionan. Y la ventaja de la nube virtual es que nosotros podemos acceder a estos archivos que almacenamos desde cualquier dispositivo. Simplemente teniendo una conexión a internet podemos acceder a ellos. De hecho, en los teléfonos celulares ya hay algunas apps que accede uno directamente a esta nube virtual. Entonces, en el caso de Google, se llama así, Google Drive. Entonces, para acceder a ella, lo primero que vamos a hacer, ya teniendo nuestra cuenta de correo, es acceder a nuestra cuenta. Ahorita voy a acceder a una cuenta que creamos para estos fines de tutoriales. Recuerdan que pues lo primero que tenemos que hacer es acceder a la cuenta de Google, le damos en la opción de Gmail y teclamos nuestro usuario. Aquí ya no es necesario teclar el @gmail.com porque ya estamos dentro del portal de Google. Nada más con lo que está al inicio del arroba, le damos siguiente y nos pide nuestra contraseña. Le damos iniciar sesión. Y entonces vamos a acceder a lo que es nuestra cuenta de correo. Anteriormente, pues ya vimos parte de las herramientas que podemos manejar aquí en nuestra cuenta de correo, cómo enviar, cómo recibir mensajes y cómo responderlos. Ya que estamos dentro de nuestra cuenta, tenemos acceso a las diferentes herramientas. Acá del lado superior derecho vemos las principales herramientas a las que podemos acceder. Y aquí tenemos acceso al Drive, aquí donde, si se dan cuenta, es una especie de triángulo con tres bandas de colores, amarillo, azul y verde. Le damos un clic y nos abre en otra pestaña esta herramienta. Aquí se maneja
como regularmente en la computadora guardamos con el Windows Explorer nuestra carpeta. Aquí es lo mismo, es una manera de ordenar los archivos de manera virtual. Como la manera en cómo ordenemos es la clasificación de las cosas que querramos guardar. Ahora sí que de nuestra organización depende. Aquí podemos crear carpetas, que ahorita lo vamos a ver. Cuando es la primera vez que accedemos al Drive, nos presenta esta ventana de bienvenida y una especie de mini tutorial donde dice: aquí vas a poder almacenar tus archivos de manera segura. Aquí Google Drive nos da la opción de almacenar hasta 15 gigas de manera gratuita. Hay planes de paga en donde si queremos o requerimos de mayor espacio, podemos hacerlo también. Pero así como un usuario pues normal, digamos, esos 15 gigas pues me parecen suficientes. Lo que más ocupa aquí también, como en cualquier lugar, es los videos, pero regularmente nosotros lo que guardamos pues son a documentos, a fotos también, pero videos pues creo que rara vez los podemos guardar, al menos aquí en este medio. Entonces, también podemos usarla como una forma de respaldar, ¿no? Archivos que son importantes, documentos que queremos de alguna manera de respaldarlos, porque luego llega a pasarles, no sé si les ha pasado, me imagino que sí, muchas veces, una memoria USB que tenemos ahí información importante y llega por alguna situación a descomponerse, ¿no? Ya sea que se llene de virus o físicamente se dañe, pues el recuperar esa información que teníamos, pues ya es muy difícil. Entonces, esta opción de Google Drive que nos da también es una manera de respaldar la información importante que queramos tener, ¿no? Es muy segura también, depende del proveedor, pero casi la mayoría nos ofrece esa seguridad de tenerlos ahí disponibles y guardados. Les decía que también aquí podemos organizar de manera adecuada esos archivos, ya sea clasificándolos por carpetas. Ahorita vamos a ver cómo se crean y cómo podemos clasificarlos. Y bueno, y nos da una manera aquí, pues si lo requieren, pues hay un video, un tutorial que también pueden consultar para mayor detalle, ¿no? Entonces, esta pantalla nos presenta la primera vez. Aquí ya hay algunos archivos en esta cuenta, pero vamos a suponer que no tenemos nada, ¿no? De inicio. Esta parte les va a aparecer en blanco. Del lado izquierdo nos presenta un menú. Hay un botón que dice nuevo, la clasificación de mi unidad. Les digo, este es como el explorador de Windows, ¿no? Tenemos acceso. Una de las ventajas también que nos ofrece tener documentos en la nube es el trabajo colaborativo. Nosotros podemos trabajar un documento, una presentación, no sé, cualquier tipo de archivo y manejarlo colaborativamente. Esto algunos profesores ya lo manejan, por ejemplo, que dejan un trabajo en equipo. ¿Cómo funciona esto? Alguien crea el archivo y lo comparte a varios usuarios y nosotros podemos visualizar al mismo tiempo las modificaciones que le esté haciendo la otra persona. Entonces no es necesario que, por ejemplo, que dicen, no, pues nos dejan un trabajo de investigación, ¿no? Y alguien crea el documento, se lo envía a los integrantes del equipo, los integrantes del equipo le hacen modificaciones y al final tenemos N copias del documento con las modificaciones de todos, ¿no? Y no sabemos cuál fue la modificación más reciente. Entonces aquí por medio de esta herramienta se puede trabajar en línea al mismo tiempo. Y al mismo tiempo se van observando las modificaciones que le va haciendo cada integrante del equipo. Eso lo vamos a ver también un poquito más a detalle. Pero les digo, es una de las ventajas
qué nos ofrece el trabajo aquí en la nube virtual. Entonces, del lado izquierdo les comentaba, está este menú que nos da ya accesos a carpetas, digámoslo así, ya definidas por Google Drive. Aquí nos dice, ¿no?, qué documentos, carpetas tienes compartidos. Hay una sección ya definida por la galería de Google, que es Google Fotos, los más recientes, los destacados, y el acceso a la papelera. También nos dice en esta parte la capacidad que tenemos de espacio y cuánto estamos utilizando. Nos dice, pues mira, aquí también se está contemplado dentro de este espacio nuestros correos electrónicos. Cuando nosotros ponemos el cursor en esta parte, nos dice, nos clasifica, ¿no?, cuánta información tienes de este espacio en el Drive, cuánto en tu correo, en Gmail, y cuánto está abarcando lo de tu galería. Entonces aquí también nosotros podemos administrar ese espacio para ver ya cuando sea el límite, ¿no?, de lo que estamos guardando. Bien, ahora, aquí en la unidad, pues es como la raíz, ¿no?, de nuestro espacio. Si se dan cuenta, yo tengo aquí una serie de documentos, pero yo los quiero ordenar. Cuando yo le doy en nuevo, en el botón nuevo que está aquí del lado izquierdo, me da varias opciones. ¿Qué quieres crear? Una nueva carpeta, subir un archivo, subir una carpeta, crear un documento en Google. También esta es una opción, una herramienta que nos da, que nosotros tenemos aquí el Office en versión de Google. Aquí mismo podemos trabajar estas aplicaciones sin necesidad de tener instalado un software. Es decir, si nosotros no tenemos la licencia o un software de Ofimática, que es para crear documentos, presentaciones, hojas de cálculo, aquí los podemos crear y trabajar en línea sin necesidad de, les digo, de tener el software directamente instalado en nuestra computadora. Además, tiene otras aplicaciones, que es para crear formularios, para crear dibujos, lo que sería equivalente a Paint si lo han trabajado, y además pues otra aplicación para crear mapas, ¿no?, o clasificarlos aquí, algunos mapas que ya tengamos vistos, por decir. Y bueno, nos da la opción última de conectar a otras aplicaciones. Aquí las principales pues son, digamos, las que comúnmente manejamos, son las del Office, que es Word, Excel y PowerPoint. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta, ¿no?, para tener aquí más ordenado nuestro espacio virtual. Entonces, lo podemos crear una carpeta, se puede hacer de dos maneras. Le damos clic aquí donde dice nuevo y carpeta. Nos aparece la ventana para darle nombre. Vamos a ponerle a esta documentos personales, ¿no? Y le damos en el botón crear o enter. Y aquí nos aparece ya la carpeta creada. Vamos a crear otra. Lo podemos hacer también dándole con el botón derecho del mouse sobre el espacio en blanco. Acá del lado derecho nos aparece el mismo menú conceptual y le damos nueva carpeta. Le damos un título, por ejemplo, imágenes. Le damos crear. Ahí ya está creada. Y así podemos ir creando las carpetas que sean necesarias. Videos, por ejemplo. Este es de acuerdo a la organización que queramos, ¿no? Para que no, a veces nos empezamos a llenar y a subir los archivos nada más así. Y cuando queremos localizar uno rápidamente, pues nos cuesta trabajo. Entonces ahora sí que depende de cada quien qué tanta organización quiera dentro de su nube virtual. Ya que tenemos creadas las carpetas, podemos ya en estas carpetas le damos para acceder a ella, le damos un doble clic. Y ya estamos, aquí nos dice arriba la ruta, ¿no? ¿Dónde estamos? Estamos en mi unidad,
y estamos en la carpeta de documentos personales. De hecho, aquí nos podemos mover, también nos da opciones de esta carpeta, ¿no? Entonces, ahora dice aquí, puedes subir archivos. Si nosotros ya tenemos archivos, les digo, por ejemplo, si queremos hacer un respaldo de algún archivo o lo queremos compartir para que sea, lo trabajemos en equipo, lo podemos subir en esta opción. Aquí dice, suelta archivos aquí. ¿Qué es esto? Nosotros nos da la facilidad de arrastrar un archivo para que se copie en la nube virtual. Aquí estoy abriendo ahora lo que es el explorador de Windows. Y por decir, voy a buscar un documento que quiera yo compartir. Por ejemplo, este documento, ¿no? Un examen que tengo aquí. Entonces, lo único que hago es, le doy un clic, mantengo sostenido el botón y lo arrastro a este espacio. Si se dan cuenta, ahí dice copiar. Entonces, lo que estoy haciendo es subiendo ese documento directamente a la carpeta que estoy trabajando. Lo suelto, el clic, y empieza aquí a subirlo. Como es un documento, y es un documento pequeño, aquí dice la capacidad, no se tardó mucho. Cuando subimos una serie de documentos o el video que pesa más, se va a tardar un poquito más en subir. Ajá. Pero aquí va a ir una línea iluminándose en color verde. Y ya cuando termina nos dice aquí, se ha completado las subidas de los documentos. Podemos subir documentos simultáneamente. Si selecciono varios documentos, los selecciono y los arrastro, se van a ir subiendo uno tras otro, ¿no? Aquí está subiendo el primero, ya lo hizo, el segundo y el tercero. Entonces, como ven, es inmediato. También dependerá de su ancho de banda, que ahora pues regularmente trabajan todas al nivel, digo, y para este tipo de acciones pues los hacen en automático. Aquí nos da la opción directa de compartir, si se alcanza a apreciar, en la parte inferior derecha, en el renglón del documento, podemos compartir directamente, o si no, la cerramos y aquí seleccionamos el documento que queramos compartir, le damos con el botón derecho y nos va a salir este menú contextual. Y les digo, aquí directamente podemos abrirlo y trabajarlo virtualmente con la opción de que nos da Google, que es Google documentos de Google, perdón. Si le doy a abrir con, miren, nos abre otra pestaña con su aplicación de Google, de la equivalente a la del Office, que es Microsoft Word, y nos abre este editor que es totalmente en línea. Si se dan cuenta, no he tenido que instalar ninguna herramienta adicional, todo es virtual, por eso es el Drive, que le llaman nube virtual, ¿no? Porque toda se maneja por medio de internet. Entonces, aquí ya en el editor se va a habilitar una serie de herramientas lo más parecidas a Word. O sea, trae casi los mismos menús y demás para que nosotros aquí directamente podamos trabajar el documento y hacerle modificaciones. Y en automático se va a estar actualizando en nuestro Drive, perdón. Todas las modificaciones que yo le haga aquí se van a estar guardando directamente. Ajá. Entonces aquí ya. Y entonces aquí también lo puedo compartir. Nos da aquí, como yo lo acabo de subir, en este momento está privado. Solamente yo lo puedo modificar, pero
si deseo compartirlo, les digo, esto regularmente se hace cuando se trabaja colaborativamente. Aquí lo que le tengo que insertar es el correo de la persona que deseo que lo modifique, ¿no? Si yo ya lo tengo en mi lista de contactos, ya me dará aquí la opción. Como ya estoy aquí, y le puedo dar permisos, ¿sí? Él puede editarlo o solo puede comentar, puede comentarlo o puede verlo. Cuando es un trabajo colaborativo, pues le tenemos que dar permisos de edición para que se vean reflejados esos cambios, ¿sí? Entonces, cuando yo le doy permisos, lo que tengo que decirle es obtener el vínculo para que igual yo le pueda enviar por correo a esa persona y le doy enviar. Le puedo hacer una nota, ¿no? Aquí te envío el documento para que le hagas modificaciones. Le doy enviar y entonces a esta persona por correo electrónico le va a llegar una notificación de que tiene un documento compartido. Ajá. Y bueno, ya está compartido y nosotros les digo, vamos a poder visualizar los cambios que le haga la persona o las personas a quien se los hayamos compartido. Al darle con el botón derecho también nos da la opción de compartir. Aquí lo vemos y nos va a salir la misma ventana, ¿no? Dándole permisos, ya sea de edición, de comentar o de solo visualizar. A lo mejor con los alumnos, ¿qué pasa? El maestro les quiere compartir una lectura. Entonces él solamente les va a dar permisos para ver el documento, no para modificarlo. Ajá. Así podemos limitar también ese tipo de acciones con los alumnos. Aquí pues nos da directamente el enlace que podemos compartir, ya sea por correo, en algún blog, por el Face, donde pueden tener acceso también al archivo. Solo copiamos y pegamos el enlace. Podemos mover este documento hacia otra carpeta, seleccionándola en la unidad. A lo mejor la quiero meter en videos. Selecciono la carpeta y le doy mover y en automático lo hace. Pues ya nos da aquí otras opciones, ¿no? Que podemos destacar. Les digo, si tenemos documentos importantes para que estén más visibles, destacados, cambiarle el nombre. Ajá, el documento aquí lo podemos hacer también de esta manera, directamente. Se pueden hacer una copia o incluso lo podemos descargar para trabajarlo en una memoria, no sé, o trabajarlo en el Office que tengamos, ¿no? A veces no nos da alguna herramienta que trabajamos en Office, lo podemos modificar y luego volverlo a subir. Incluso, pues, de aquí también lo podemos eliminar. Ajá. Y bueno, aquí nos podemos ir moviendo entre las carpetas y entre los documentos. Y les digo aquí, y si no tenemos, si queremos trabajar un archivo, un documento nuevo, aquí lo que hice fue trabajar con lo que ya estaba y con los que subí. Pero si queremos crear un documento desde cero, le damos en nuevo. Ahorita estoy en la raíz. Si quiero que esté dentro de imágenes, me muevo a ese espacio y ahí le doy nuevo, ya sea con el botón rojo o con el botón derecho del mouse en el área blanca, aparece el mismo menú y me va a abrir la opción de el editor del documento. Ajá, y entonces aquí ya puedo empezar a trabajar un documento en blanco, como lo hacemos regularmente cuando usamos Office, ¿no? Se guarda aquí mismo y nos da la opción también de descargarlo para llevárnoslo en alguna memoria o demás. Aquí en archivo, ahorita que termine de cargar, podemos imprimirlo directo, o sea, todo lo que hacemos en Office aquí nos da la opción, ¿no? de hacerlo. Aquí en archivo les comentaba, ya que termino de elaborar mi documento, me dice acá está la opción, ¿no? de descargar como,
y ya nos da la opción de mandarlo a Word o a alguna otra aplicación de OpenOffice o texto enriquecido o hasta como PDF, página HTML. Entonces también podemos hacer eso. Lo mismo pasa para hacer alguna hoja de cálculo. Se abre aquí el editor de Excel. Se dan cuenta, pues es lo mismo que en Microsoft Excel. Nos da la barra de herramientas y lo que podemos hacer, ¿no? Pues las gráficas y demás. Pues ahí O está. arrastrar un archivo que ya esté creado en Excel y se trabaja de la misma manera. Y por Pues último, lo mismo se hará con una presentación de PowerPoint. ok, pues muchas gracias, Tere. Muchas gracias por esta explicación, este tutorial de cómo manejar la nube en Google Chrome. Y bueno, pues muy una herramienta más para todos nuestros maestros de secundarias técnicas, donde además pues esta aplicación de Google pues nos da 15 megabytes y pues de almacenamiento, donde estos Gigabytes. pueden ser ocupados o pueden ser utilizados para enviar tareas, para guardar documentos, imágenes, videos, audios, muchas, muchas cosas que los profesores y por supuesto los alumnos de secundarias técnicas tengan que almacenar para sus tareas y por supuesto para aplicar esos exámenes. Una gran explicación, profesora Teres, desde la técnica número 29, pues agradecemos este tutorial que nos has brindado el día de hoy. Ok, pues muchas gracias, profesora Teres, de la técnica número 29. Y bueno, les recordamos a nuestros amigos que nos están viendo a través de este canal que todos estos tutoriales de tips en mi escuela, pues los pueden ustedes rescatar de nuestra biblioteca virtual YouTube. Ustedes ya la conocen, solamente buscan el programa que ustedes deseen y los pueden descargar en automático. No se vayan, continuamos con más programación aquí en DGES TV. Y bueno, pues yo quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, por las facilidades de estos programas y, por supuesto, mandar un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Nos esperamos en otro programa de TICS en mi escuela, aquí en DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo.